Y a esta hora vamos a hablar de tecnología, de innovación. La Secretaría de Innovación y Tecnología, de Innovación Tecnológica de la UNC, trabaja muy activamente con instituciones públicas, con estamentos gubernamentales, pero también con empresas en entrelazar a quienes instigan, a quienes piensan, a quienes proyectan y a las empresas y organismos que necesitan de los proyectos de los académicos y académicas. Santiago Palma es su secretario. Bienvenido, Santiago. Hola, Sergio. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá. Y además, bueno, de arranque una felicitación porque la forma en que el engranaje de vinculación de la Secretaría de ustedes funciona es cada vez más maravilloso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la referencia. Sí, evidentemente lo que se está tratando de hacer, espero que con éxito, es justamente eso, ¿no? Buscar que ese potencial que tiene nuestra universidad en cuanto a innovación y a vinculación tecnológica pueda realmente ser transferido a la sociedad en su conjunto, a empresas privadas, a órganos de gobierno, a organizaciones no gubernamentales. Así que bueno, es un poco el trabajo que estamos haciendo desde hace algunos meses. Una Secretaría también de Ciencia y Tecnología, puntualmente en el gobierno de la provincia de Córdoba, que trabaja mancomunadamente con ustedes, pero no solamente con lo que la universidad y las empresas necesitan y proponen, sino también desde el gobierno. Sin duda, bueno, hay una sinergia muy interesante y muy destacable, por cierto, entre la vinculación tecnológica. Se trabaja activamente, se generan políticas en común y eso de verdad que cuando se pone sobre la mesa se va de lo discursivo y se comienzan a hacer cosas realmente muy importantes. De golpe hay empresarios y empresarias, pero sobre todo innovadores e innovadoras que están viéndonos, que han egresado de la UNC o todavía no, pero que tienen un proyecto, que no saben cómo hacer para vincularse con su innovación. Hay una nueva convocatoria para este mes de mayo. Sí, sin duda, el 31 de mayo tenemos la novena edición de UNC Innova, que es una edición particular. Antes era un evento que era un pequeño, digamos, que tenía que ver con aquellos proyectos que estaban de alguna manera conectados a la incubadora de empresas de la universidad. Nosotros este año lo vamos a hacer mucho más grande, en nuestro pabellón Argentina. Más abierto, ¿no? Mucho más abierto. Bien. Se han presentado y hemos seleccionado más de 70 proyectos como base, como decían ustedes al principio, en los ejes de Argentina 2030, bioeconomía, salud humana, transformación digital. Y de alguna manera, esto demuestra, y lo digo constantemente, el enorme caudal innovador que tiene la universidad. Nadie discute que la Universidad Nacional de Córdoba es innovadora y nadie se puede apropiar de la palabra innovación. Y eso queda reflejado y se va a poder ver el 31 en el pabellón Argentina. ¿Por qué? Porque tenemos proyectos que tienen que ver con la ciencia, con la tecnología, pero también proyectos que tienen que ver con la enseñanza de grado y posgrado y de la propia gobernanza de la universidad. Bien. Desde áreas centrales. O sea que lo interesante es que va a ser un evento en el que vamos a mostrar la innovación, pero en un contexto muchísimo más global. Vos nos estás viendo. Tu proyecto, posiblemente a esta altura, ya no esté en la muestra del 31, pero puede estarlo próximamente. Por eso también, a los que no tengan sus proyectos para presentar este 31 de mayo, que vayan igual, para que en un futuro sean protagonistas de la próxima UNC Innova. El otro día, charlando sobre eso que acabas de decir, decíamos, bueno, este UNC Innova, este nuevo formato de UNC Innova, viene este año a decirnos, bueno, esto es todo lo que hoy tenemos y hoy podemos mostrar. Pero atención que, por un lado, los esperamos en 2024 para poder ver cómo todos y todas nuestros investigadores y docentes pueden de alguna manera demostrar la innovación que hacen en sus laboratorios. Pero solo los docentes investigadores pueden ser nuevos docentes. Tenemos muchos estudiantes y graduados que se han acercado y esperamos que se acerquen en mayor grado. Y a su vez, es muy importante decir que para que esto no sea solo un evento de un día, hemos generado a instancias del área de comunicación y eventos de la Secretaría un catálogo online que ustedes van a poder ver a partir del 31, que si van al pabellón Argentina con un código QR van a poder acceder a los proyectos. Luego va a quedar online que podamos ver en tiempo real toda la innovación que tenemos en la universidad. Qué bueno, qué interesante. ¿Por qué? Porque el 31 de mayo es un mojón ahí en el pabellón Argentina. Pero antes y después la Secretaría de Innovación Tecnológica sigue funcionando todo el día, todos los días en Ciudad Universitaria. ¿En qué sitio, en qué portal la podemos encontrar? En los sitios, en las redes sociales tradicionales, en Instagram y Facebook, como Secretaría de Innovación de la Universidad, por supuesto en la web de la universidad. Y estamos haciendo un trabajo, bueno, Twitter por supuesto, pero estamos haciendo un trabajo muy interesante para que nos encuentren en LinkedIn con mayor énfasis, porque es una comunidad, una red social que está teniendo mucho impacto en el ecosistema innovador. Sí. Así que como Secretaría de Innovación,
o desde LinkedIn Universidad nos pueden encontrar directamente en LinkedIn también. Innovación y vinculación tecnológica de la UNC. Qué buena noticia. 31 de mayo, Pabellón Argentina, todo el día. Todo el día.